Laboratorio de Ostión mejorará actividad ostrícola en el sureste. Villahermosa, Tabasco. Jueves 17 de mayo. Por iniciativa de la SEDAFOP se instaló un laboratorio en el municipio de Cárdenas para la reproducción de ostión bivalvos resistente a enfermedades y de mejor productividad, que en breve plazo podrá satisfacer las necesidades de ostricultores de Tabasco y del sureste del país. Las gestiones realizadas por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, SEDAFOP, ante el Fideicomiso de Riesgo Compartido, FIRCO, y la Comisión Nacional de Pesca, CONAPESCA, permitirán que en breve plazo la actividad ostrícola se fortalezca, al contar con un laboratorio para la reproducción de ostión. La captura, producción y comercialización del molusco representa una importante fuente de ingresos para cientos de familias del medio rural, que se dedican a esta actividad, por lo que la SEDAFOP en su afán de darle un dinamismo sostenido a la ostricultura, buscó ante las instancias federales y la iniciativa privada los recursos suficientes para la instalación del laboratorio. Ubicado en el ejido San Rafael, Cárdenas, el laboratorio ya fue concluido mediante una inversión federal de 7.134.000 pesos y otra aportación privada de 3.987.000 pesos, que suman un total de 11.121.000 pesos. Actualmente esta infraestructura está en etapa de pruebas y ensayos. Tendrá una capacidad de producción de 30 millones de semillas del molusco de la especie Crassostrea virginica u ostión americano, resistente a enfermedades y de mayor contenido de peso, que al ser reproducido con la especie endémica o local, con ello, se logrará mejor calidad tanto en sanidad como en el desarrollo de los moluscos bivalvos. Con la producción de la especie del ostión americano en laboratorio, se dispondrá de un molusco sano, resistente a enfermedades, de mayor productividad en menor tiempo para satisfacer las necesidades no solo de la ostricultura tabasqueña sino del sureste del país, características que ayudarán a tener una actividad sustentable, acorde con la directriz del gobierno del estado.